se conoce como Puente Pumarejo y se conocerá como Puente Pumarejo. Chiqui. Entonces no inventen que la prosperidad, que la eternidad, mira, que no chiqui, sé qué vaina, qué cosa, que no es de los cachacos. Pumarejo. Ponerle el nombre que les dé la gana. Aquí la gente seguirá diciendo que es el Puente Pumarejo. Pero que le quiten el Laureano Gómez. Sí, ¿qué hizo si ese eso, señor? Eso es nah, viejo. Entonces Pumarejo. Chiqui, eso es pero viejo. Es que ya la gente está comenzando a joder. Que el puente de la prosperidad. No, hombre, ¿qué puente? La... ¡Pumarejo! Ya, ya, ya. Bueno, yo sé que tú estás empumado, además. ¡Total! Sí, chiqui, estoy impresionado por la creatividad de la gente, mano. ¿Qué pasó? Han traído un meme. Bueno, me han mandado un meme donde aparece el profesor Comesaña vestido del padre García Herreros. Imagínate, ¿tú lo viste? Míralo, 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 míralo. Ahí está, ¿ve? Ese meme está mundial. Ay, Dios mira, mío, y es que se parece sí, a él de luces. Él se pone ahí como, o sea, le quita la cabeza al padre García Herrero y ponen a Julio. Señor, sí, en tus manos colocamos la apretadera de bicho que ya pasó y la paridera que ya... No, ¿qué quiere así, decir? Así se despide en el, así se despide en el meme de Julio. Señor, en tus manos encomendamos... La apretadera de bicho que ya pasó y la paridera que llega. Aquí pasó Zona Cero también. A la gente de zonacero.info. Y señor, en tus manos encomendamos la apretadera de bicho que ya pasó y la paridera que llega. Oye, pero cuando lo pongan en Zona Cero tienen que ponerla... Superponerla... No. Superponerla... La foto, la imagen. La imagen del meme. Más, la gente tiene una creatividad señor, bárbara, mano. Bueno, ya. Para que hagan el lift. Señor, en tus manos encomendamos la apretadera de bicho que ya pasó y la paridera que llega. Ah, ya, bueno, ya. Antofagasta. Le dicen la Colombia. Ah, sí, claro. Es una Colombia, claro, es una Colombia. Y puro colombiano, mi amor. Sí, además, claro, claro. Allá chileno que entra lo sacan. Lo sacan, extraditado. Total, extraditado. Total. Eso es como ahora lo que... Y quiero mandar un saludo también a los colombianos que todavía están en Venezuela. Claro, claro. Hay muchos. Pero no le quiero mandar saludos a los colombianos que han entrado a Venezuela. Hay unos colombianos. A los otros. Los de gorra. O sea, y los fusil. De gorra, no. Los de gorra y fusil. Ay, no le mando saludos, mi amor. No, señora. Ellos no. Oye, ese Maduro está loco. Y ese sí, Maduro ¿verdad? Está loco, me da rabia. Anda haciendo ejercicio. Anda haciendo ejercicio. Y que va a mandar los cazas no sé qué los cosa. Misiles. Oye, no le da comida. Algo le da comida a los venezolanos. Eso se llama, eso se llama cortina de humo. Total, sí, el desgraciado sí. Ese lo que ya, hace ya, es comprar compra armas. Sí. Voy a matar a todos los colombianos, pues. A todos los voy a matar. Comandante. El Chávez me chifla el oído. El pajarito. Sí, a él le cogió el pajarito a Chávez, la madre. Si no lo cogió, vio, marica, ese, ¿verdad? Échese viejo bruto, oye, ya, loco. Hombre, bien. Menos mal que el presidente Uribe dijo que se va a parar en la raya y que los va a... Digo Duque. ¿Verdad? Duque. Digo Duque. Bueno, Duque, entre los dos. Duque viene para acá. Ay, tan lindo Duque. Sí. Ay, tan bello. Uy. Bueno, entre los dos hacen su vaina, porque el presidente Uribe no es que se vaya... Linda. Ojalá no vaya a ver peo y ya es el no, señor. No, oye, pasa ¿por qué nada, no se? Porque Maduro, marica, pero porque Maduro con toda la plata que se ha robado el desgraciado ese que no debe ser, porque no se fue para una isla él solo con la familia. Para con Bahamas. Pero han mandado a Bahamas. Para las Bahamas. Se lo llevara el huracán. Ay, hubiera aprovechado, sí. ¿Verdad? Ay, para las Bahamas a vacacionar. Sí, viene el huracán. Joda, porque esos huracanes no se llevan. La madre que se llevan es a los pobres. 2.500 desaparecidos y el desgraciado del Maduro de mierda. Ese ya, no se ya. Todo Maduro pues, se cae, se sí, pudre, pero sí, este sí. Se ha demorado. Sí, demorado, va, demorado. Niño, sí. Parece un coco. Es un coco Maduro. Sí, el coco está ahí arriba o se cae y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. Es un coco. El pobre Guaidó, ya le están saliendo ganas a Guaidó. Ah, no, y Guaidó lo cogieron con los rostrojos. Ay, ay, marica, no se tira un peo que huele. Qué vaina. No se tira. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Ey, yo te voy a decir una cosa. Ese Guaidó salió bien chimbo, ¿viste? Oye, por Dios, marica. Es un paquete venezolano. Es un paquete venezolano. No chileno, venezolano. Mira, arremó su peo.
No, hombre, armó no, su peo, no. Se va hoy el coño de madre. En 40 días se va. Todavía, en 40 sí, días, ahí está, marica. Ahí el man del peluquín también. Lo mismo pasó el con peluquín. Electric Caribe. Sí. Joder, en enero se va. Marica, llevamos 4 años, por Dios. En enero se va Electric Caribe. Por favor, Alejandro. En enero se va. Y el huevo de Electric Caribe está subiéndolo. ¡No! La tarifa. Ya, oye, bueno, no ya, Chiqui. No, es que... Chiqui, déjame saludar al padre Alberto que está esperando. No, espera, la verdad que se paró esto y no voy a saludar. ¿Se paró qué? Que se paró aquí. Ah, esto. Se detuvo, Chiqui. Se paró, digo. No, se para es otra cosa, no, se detuvo. No. ¿Cómo le va? Buenos días, padre. Yo no sé, pero... Padre, ¿qué le pasó a la Unión Magdalena? En el último suspiro, padre. Jorge, ¿qué le pasó a Junior? Penalti. Ay, hombre, qué vaina. En el último penalti. No. ¿Qué le pasó a Junior? Ay, Dios mío. Junior, un dolor de cabeza. Pero aquí está el zurdo. Claro que sí. Tenemos el reemplazo a la mano. No, si no se va para un lado, se va para otro. Sí, claro. En hora y media está en Santa Marta. Exacto. Tú sabes. Bueno. En este mes de septiembre, ojo. Diga. En este mes de septiembre, nada quedará inconcluso. Dios te dará forma a tus proyectos, a tus sueños, a tus anhelos, a todo eso que deseas ejecutar. El Señor te dará el poder para conquistar, para triunfar, para vencer. Contigo, papá, comenzó la obra y la terminará. Él no es hijo de hombre para dejar algo a mitad de camino. Mi llave descansa en el Señor. Muy bonito. Descansa en el Señor. Qué bonito. Así de sencillo. Muy bien. Tú sabes. Muy bien. Tú sabes. Bueno. Mi llave, quiero mandarle un saludo. ¿A quién? A mi llave, Jorge Manotas. Oh. Oye, mira tú. Sí, otro. Señor. Oye, los sí, políticos, señor. No, van 10. Claro que sí. Sí. ¿Cuánto? 10 políticos. 10 políticos. Sí, ya. ¿No falta ninguno por ahí? No sé, es asunto suyo, padre. Y lo que falta. No, y si falta alguno, que claro, venga. Que venga. Todavía hay tiempo. Sí, Mira quién llegó, compadre Mañe. ¡Ay, compadre, carajo! Mañe, ¿cómo le va? Carajo, ¿cómo están ustedes, hombre? Bueno, llega don Eugenio Baena. ¡Bienda! ¡Feliz día a todos mis queridos! ¿Cómo te ha parecido el barranquillero Urchela bateando de jonrón allá en Estados Unidos? ¡Ey, ese de aquí! Ese fue chiquito para Cartagena. Chiquito para Cartagena. ¿Cómo? Se fue chiquito para Cartagena. Perdón. Fue al revés, Jorge. ¿Cómo así? Fue al revés, Jorge. ¿Cómo? Él nació allá. Sí. Él nació allá. Sí. Lo trajeron pequeño y se lo volvieron allá abajo. ¿Para dónde? Para allá, para Cartagena. No. Jorge, mierda, Jorge. Él nació aquí. Nació aquí, ahí en el barrio Montecristo. Hombre, lo trajeron. ¿Dónde nació Urchela? ¿Dónde nació Urchela? Lo trajeron de 3 años. ¿En Barranquilla? 3 años. ¿En Barranquilla? 3 años lo trajeron. No, hombre, no. Lo trajeron un unitrack. Un unitranco lo trajeron. Oje. Ese Urchela es barranquillero. Qué barbaridad, Oje. De verdad, Eugenio, tú estás en nada. Da emoción, Oje, sí, cura. Se siente uno orgulloso de qué un pelotero, ¿no? Colombiano, sí. Haciendo todo lo que está haciendo ese muchacho. Los peloteros colombianos, Oje, se están destacando mucho. Berraco. Mucho. Y creo que es de los mejores momentos de los colombianos en el béisbol de Grandes Ligas. No, y del deporte, Oje. Sí, del todo deporte, esto. Ciclismo, tenis, en cuanta vaina, patinaje. Deporte, Jorge, todo. ¿Cómo se destacan, Jorge, en el exterior? Hasta, Jorge, deberían, yo pienso, Jorge, que deberían considerar el patinaje, un deporte claro, olímpico. Claro, para que la Chechi vaya para allá. Tu hija ya se retiró, pero la peladita esa, la otra. Claro. Mira, Cujavante. Bravo. Va cantagenerísimo, Cujavante. Ale Cujavante, cantagenero, cantagenero. Ale Cujavante, cantagenero. Cantagenero, ese hombrecito. Es que tú le ves la pinta. Sí. Él quería ser boxeador. Es verdad, dijo, Cujavante. No. Porque como era estilista, él era estilista, Jorge, veían que se ponía los patines con facilidad, sí. Tocaba como Hilario Zapata en su momento, como el mismo Floyd Mayweather. Sí. Era así, ese era el estilo de él. Pero o sea, que era patinaba por el ring. Patinaba por el ring. Golpeaba y se iba, golpeaba y huía, golpeaba. Entonces le dieron, hombre, más bien, tú corres demasiado. Ya.
vamos a ponerte los patines. Okay. Y ahí están los resultados, Jorge Cura. Espectacular. Yo pienso, Jorge, que estamos en buen momento. En Mata, la misma Esperanza Gómez destacándose a nivel internacional. Ah, Esperanza Gómez. Sí. En el deporte de la plebedad. Acabando con españoles, acabando con gringos. Cuidado. Acabando con gringos, con españoles. Respeta a la señora, ¿Por qué, Jorge? Al contrario, hay que felicitarla, Jorge. Ella se enfrenta a unos deportistas con gran envergadura. Y mira cómo se destaca ella. Con mucha resistencia. Ella tiene mucha resistencia, mucho aguante. Esperancita, que todos queremos a Esperancita. Ojalá se lance alguna vaina al Senado. O representante a la Cámara. Todos tenemos esperanza. Esperanza Gómez. Claro. Mucha experiencia. Ya. Bueno, ya. Para dar golpes de opinión. Jorge, le puedes manejar la campaña a Esperanza Gómez. Golpes de opinión. Esperanza. Un gobierno con piernas abiertas. Yo creo que está electa. Ya está electa. Con esa campaña está electa. Bueno, claro. Electa. Está erecta también. Hombre, qué horror, hombre. Ya. Deje Esperanza tranquila, hombre. Ya. Madre, ella dice no es cartagenera. No. Sí, me dicen que nació en la popa. Nació en popa. Claro que ella duró también en San Andrés. Ella pasó por San Andrés. Sí, en el hoyo soplador. En el hoyo soplador. Y también en la cueva de Morgan. Sí, en la cueva de Morgan. Ella es muy colombiana. Ya, bueno, ya. Ella es del Orinoco también. Deja a la señora quieta. Reclama la Orinoquía. En el Orinoco la reclaman y también en Caquetá. Ya, bueno. Un saludo para ella. Listo, pues ya. Hay que invitarla un día acá, Jorge. Hay que saludar a Cocolio. Hay que invitarla un día acá, Jorge. Que pegue una muñeca. Morota a todos tus muchachos. A ver si de pronto Fernando Barrio se nos anima. Ah, Fernando. A ver si le levanta el ánimo. A ver, hombre, si ese mero macho funciona. Mierda. A ver, Cocolio, ¿cómo te va? ¿Cómo va la familia, Coco? La novia, Estefanía. Ahí está. Bien. ¿Cómo me alegro, hombre? Sí, Jorge, estaban hablando ahorita de una señora que yo conozco. ¿De quién? De Esperanza. Ah, ¿tú también la conoces? Bueno, se me tropecé un día. No te puedo creer. Me tropecé un día con... ¿Tú? Con un video de esos. Ah, ya, un video. Es una casualidad. Me parece horrible eso de la pornografía. Sí. No me gusta. Ya. Bueno, pero, ¿y después de ver el video, Estefanía, qué? Ella pagó los platos rotos. Me va a pesar, Jorge. Jorge, ¿usted ha visto pornografía? Muy poco. ¿Le conoce la...? No, a la señora nunca la he visto. Nunca la he visto, pero me está despertando la curiosidad. Voy a ver si la encuentro por ahí. Revísele las amígdalas también. Sí, de las amígdalas. Yo ya un día me encontré con un video de eso y me pareció asqueroso. ¿Verdad? Jorge, sí. Cocolio. Yo vi esa vaina de Jorge y te lo juro que a la hora y media lo quité. quité esa vaina. Ay, hombre, carajo. Y lo repetí para ver si se joda. Si cambiaba. No me gustó. No, pero después de hora y media. No me gustó. Después de hora y media. Después de hora y media, sí. Para entenderlo. Para ver si se casaban al final. Para ver si terminaba con un final feliz. El final feliz, hoy un se final casaron. Feliz. Ya, Esperanza se casó con el negro, con un negrito aventajado. ¿Verdad? Sí, es un negrito. ¿El del WhatsApp? Es como que era primo. Era primo. Sí. Entonces, claro, ese carro está ready, está todo lindo, claro, ese señor, el señor Orecuri Ventura, claro, Orecuri Ventura. Sí, no hay problema, Orecuri Ventura, ese mano. Es más, ya tiene el SWAT del 2022, ya lo tiene pago, ya, Orecuri Ventura, ya lo quiero. ¿Quién lo conduce? Ah, sí, Orecuri Ventura, claro.
Él es el que va manejando, no. El guardaespaldas no, ya no tiene ni guardaespaldas, ya no se mete nadie, todos los cuidamos. Sí, Oricuri Ventura. Oye, la señora repitió como 10 veces. Sí, claro. ¿Pero quién es? Oricuri Ventura. Oricuri Ventura, sí. Oye, sí, pues la ciudad necesita seriedad. Tenemos sí. un nuevo libretista en el show de Joselo, ¿ah? Se ha unido muy bien al conglomerado de creativos. Sí, emisora sí. Atlántico, espectacular. La ciudad necesita seriedad. Ah, sí, ya. Oricuri Ventura, óyeme, toda la mañana. Ya, óyeme, déjame hacer un... Oye, espérate. Bueno, Padre Alberto. Tú sos. ¿Cómo le va? Ey, qué bacano cuando la gente gana. Mire, ¿tú quién sabes? Llegó, Padre Alberto. Mire, quién llegó. Mire. Mi llave. Sí. El Panamele. El hombre de Antofagasta. El senador. Ah, sí. Ah, senador. Senador. Pero este no se duerme, ¿verdad? No, ese no se duerme. No. Ese está como el heraldo. Sí. No duerme para amanecer en su casa. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, cuéntemelo. Senador Meléndez. Mi llave, la historia que le traigo, es que en un pueblo, durante una misa, entró un embrononón, tú sabes. ¡Ah, caramba! ¡Ey, estaba tan buena que Judas casi se sale de la última cena, casi se levanta de la mesa! ¿Y entonces? Y le camina a la vieja. Ajá. Ante las miradas de la gente, de toda la iglesia, de ver la falda tan corta que se le veía hasta el alma, tú sabes. Era una falda cortica, se le veía el quemón de la bacenilla. ¡Uy, padre! Ey, un topsito que... Ajá. ¿Qué va? Casi se derramaban las puchecas. Hombre. No. Pero... La gente quedó boquiabierta. Ajá. Todas las miradas hacia allá. Corre. Ey, la Valdiri le quedaba chiquita. Ey, la vieja estaba tan buena que ocasionó emociones, ocasionó sentimientos. Había gente con mujeres con envidia, hombres con deseos, otros que... Pues decían, aquí no hay nada que hacer, tú sabes. Ey, el monaguillo dejó caer el cáliz. Sí. Sí. Dejó caer el cáliz cuando entra la vieja. Yes. Y ella, ante la mirada de todos, o sea, se puso tan nerviosa que se resbaló y para el suelo, tú sabes. Ah, y fue peor. No tenía nada abajo. No. No tenía nada abajo. Uy. Todo el mundo quedó perplejo. Sí. Qué barbaridad. Yo creo que todos los santos se levantaron de la mesa de la última cena. San Antonio bendito. Y aquí hay novia con todo el mundo. Ajá. ¡Ey, qué barbaridad! El cura, cuando ve ese espectáculo, porque él logró ver todo, el cura llegó y dijo: ¡No miren! ¡No miren, por favor, no miren! ¡Hombres, no miren! ¡Esto es pecado, esto es el demonio! ¡No miren, que se pueden quedar ciegos, por favor! ¡No miren! Ajá. Y un viejito que estaba adelante dice que, padre, yo me voy a arriesgar y voy a quedar tuerto. Bueno, señor Almojábar, buenos días. Mira, Jorge Cura, la historia que le traigo de Alba Tacón. Resulta que Alba Tacón estaba muy enamorado. Ajá. Alba Tacón tenía una noviecita que le gustaba mucho. Entonces, pero él era puro bus. ¿Cómo puro así? Bus. Puro bus. Ah, puro la Eva bus. La presentaba en bus. No tenía y él carro. Comenzó a ahorrar porque quería comprar una moto, una Harley Davidson. Uh-huh. Y comenzó a ahorrar y comenzó a restringirse en gastos, a duro. Para comprar. Duro. Para sí, comprar. Prefería a pie, a tirar la caminada hasta que acaba comprando la moto Harley Davidson. Ah, carajo. Una moto grandísima. Le ha salido en 300 millones de pesos aproximadamente. ¿Y la compró? La compró, ahorrando, guardando. Ah. De liga en liga. De liga, sí, sí, mucha liga. A de liga ha comprado la moto, una moto bonita. Pero al concesionario le han dicho a él, mire, aquí está la moto y le vamos a recomendar esta vaselina. Esta vaselina es para que en caso que llueva, como una pintura demasiado fina. Ah, ya. Porque esta es una moto que es más bien para climas fríos. Ah. Y acá la alta salinidad la va a oxidar rapidito. Esto es una moto muy fina, de una pintura demasiado, demasiado fina. Entonces usted, en caso que llueva o cada vez que la lave, usted le va a aplicar la vaselina para repeler al agua y cosas que no vaya a oxidarse. ¿Y entonces? Ya bueno, ande con su tarro de vaselina en un morral.
Ajá. En un bolsillo, donde sea, pero no deje que se le moje con agua lluvia porque se va a joder. O sea, siempre con la vaselina. Siempre, y la bandita. A veces la traía aquí, a Umaña se la lavaba. El otro Juancho se la lavaba temprano también. Sí. Resulta que cualquier día va a visitar a la novia. Sí. Entonces la novia le dijo, estamos invitados. Hoy hay cena, hoy cumple papá, hoy hay una cena para todos, está invitada la familia y yo como tú eres mi novio, también te invito. Bueno, listo, se sentaron, comieron, Jorge, eran 25 personas. ¿Sí? Y eso hubo, de cuánta comida hubo, de todo, hasta pescado hubo, era exagerada la comida ahí. ¿Sí? Resulta que cuando ya iban terminando de comer, le dice ella a... Le dice la novia a Alba Tacón, sí. Amor, ahora que ya terminemos de comer, no vaya a pronunciar una palabra. No va a decir una palabra porque acá tenemos una regla que no se puede hablar después de comer porque el que habla, lava los platos. Ah, sí. El que habla, lava los platos. Ajá. Pues eso había un cerro de platos. Me imagino. Sucio, había caldero, había ollas, había de todo. Y resulta que terminaron de comer y todo el mundo callado. Callado todo el mundo en la mesa. En una mesa grande, 25 personas. Nadie hablaba. Y todo el mundo callado. Nadie hablaba y se miraban. Y nada. Imagínese usted. Lavar el poco plato. Y él que habla más que dos viejas lavando. El que habla más que mujer deja, él habla más que usted. Usted lo hace por profesión y él habla hasta por los codos. Sí, sí, y resulta que desesperado no hallaba qué hacer. Una hora y todo el mundo callado, mirándose las caras. Y él comenzó a besarse con la novia. A besarse, se fueron emocionando, fue acariciando y fue abriendo la blusa. Y se fue pegando de los pechos de la muchacha. ¡Carajo! Sí, de pronto rodó platos. Jorge Cura rodó platos, le quitó la ropa y le hizo el amor delante de todos. ¡No puede ser! Y todo el mundo miraba, pero callado, nadie hablaba. Y él cogió y la ha surtido. ¡Qué película pornográfica! No de le qué carajo. Puedo creer. Surtió a la... A la ahí delante de todo el mundo. La surtió delante de todo el mundo. Le hizo y le deshizo. Sí, y entonces... Resulta que terminó. Y en vista que todo el mundo seguía callado, llegó y cogió a la prima. ¡No! A la prima de la novia cogió y también la surtió. ¡No! Le fue arrancando la ropa y ella se lo queda mirando, le quita la ropa y también la ha surtido. Le ha hecho el amor, la volteó, le hizo, le deshizo. No. Y todo el mundo callado. A la suegra. ¡No! A la suegra también le pegó la surtida. No puede ser. La suegra y el suegro, casi el suegro le reclama y nada, cogió y surtió a todo el mundo también. Mano. A la abuela. No. A la abuela no. De la muchacha que estaba buenona. Estaba buenona, todavía. Era un musado en buen estado. Qué capacidad. Surtió a la vieja también. Ajá. De pronto ha pegado un trueno. Sí. Y mira por la ventana. Y comenzó a serenar. Ajá. Y él se acordó de la moto. Sí. Y resulta que abre el morral, saca el tarro de vaselina. Y cuando el suegro ve que saca el tarro de vaselina, dijo, ¡Oh, Buda! ¡Yo lavo los platos! ¡A mí no me va a joder! ¡Yo lavo los platos! Bueno, compadre Mañe, ¿cómo le va? ¡Ay, carajo, qué alegre! Seguimos, hombre. Usted no tiene una motico, que no quiere una motico para reemplazar el caballo. Hombre, sí, de una vez, claro que usted sí. Usted tiene una burrita. Una burra, sí, una claro. Sí. Mira, este hombre burrero, vea usted. Mire cómo se emocionó enseguida. Mire el pelo burra. Vea la hija mía, vea. Vea la hija mía, el pelo como el mío, vea usted. Bueno, ay, compadre, hombre, ¿qué trae, bueno, hombre? La gente de Fin Social. Sí. Hombre, sí. Qué bien. Yo tengo un amigo allá en Fin Social. A ver, carajo, cuénteme. Señor. Oiga, decía mi señora Mañe, reclamando, ¿sabes? Las mujeres reclaman y hoy las mujeres cuando... Yo, menos mal que a nosotros no nos viene el periodo. Ay, por favor. O da porque las mujeres cuando tienen esa vaina es cuando más... Ay, ya. Más insensible se pone. Sí, es sensible. Esa vaina. Bueno, ya. Mañe, nosotras las mujeres, Mañe, tú no nos entiendes. No las entiende Dios y la va a entender uno. Es verdad, si las mujeres que hay. No. Mañe,
ustedes, no jodan los hombres, son los desgraciados. Nosotras las mujeres aguantamos la menstruación, el embarazo, el parto, la lactancia, que los niños le pelan la teta a uno, la menopausia, que eso jode, bochorno, nos aguantamos. Todo eso soportamos. Yo, sí, claro. Ajá. Ustedes soportan todo eso y a nosotros nos toca soportarla a ustedes. No. Oiga, resulta que usted sabe, Jorge Cura, que una, sí, una katana. Una katana. ¿A usted le gustan las viejas? Ay, yo le pregunto. No. Para ti, una katana, ¿cuánto está? Una señora cincuentona. Cincuentona. Cincuentona, bien katana. Parada. Sí. Claro. Cucharona, ya. Cucharona. Bueno. ¿Ah? O no, cuchibambi. Sí, ¿verdad? De segunda mano, pero y bien. Con voto, y con voto, y cuánta vaina, ¿no? Y sonrisa permanente. Ve, cómo lo oye. Esa que usted no sabe. Si usted no sabe si está triste, pues. Sí, pero se están riendo. Sí, sí. Estoy indignada. Pero está cagada la risa. Con Electric Caribe. Hombre, carajo. Estoy molesta, pero está cagada la risa. Sí. Oye, así conocí yo una en Bogotá. ¿Sí? ¿Ah, sí? Estoy indignada con el gobierno de Santos. Yo, pero está cagada la risa, ¿tú cómo que votaste por él? Total que ya, una cucharona me dice que papito lindo, gordo, bello. Ajá. A usted, hay gente que se enamora de uno, está gordo. No ven así gordito, carajo, y barrigón y todo, pues se enamoran. Ay, mi gordo bello, yo quiero tener un hijo tuyo. Así me dijo, Orecura. Así me dijo. Yo quiero tener un hijo tuyo. No joda, le mandé al mayor, a Manuelito, que traga más. Ay, hombre. Ahí lo tiene. Puta, traga, que jode. Entonces. Ay, buena narara, nene. Con mi pana. Míralo, pana, llegó el senador, el senador. ¿Cómo te va, chiqui? Está algo perdido, bien, ¿y qué más? Bien. Y ahora con bigote, sí, y barbita, tiene una vida. Chiqui, ¿tú te imaginas eso? Por la espalda. Por la espalda me hacía falta. Ay, mi pana. Sí. Bien. Coqui, bien. Donde hubo huevos, ceniza, sí, queda. Claro, donde siempre. Donde hubo huevos, ceniza, siempre. Queda. Siempre. Ya se lo dije. La primera. Ya, chiqui, entonces, niña, dime. Ay, mi mamá es loca. ¿Cómo? Mi mamá es loca, marica. Mi mamá es loca. Bueno. Mi mamá parece que se la fumara verde. Sí. Le escribió a Falcao. Le escribió a Falcao. Allá, en Turquía. Le escribió a Falcao. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo sé, hay gente, marica, que cree que le van a responder. ¿Tú sabes cuánta gente? Mi madre que Falcao le respondió. ¿Ah? Mi madre. Marica le escribió a Falcao al Instagram. Querido Tigre Falcao. Se le escribió sí, así. Sí. Ahora que has llegado a Estambul, dile a tu mujer, porque tú no puedes, dile a tu mujer que cuide mucho a esas niñas. La inseguridad allá es impresionante. El IF lleva 29 años perdido en esta ciudad. ¡Ay, marica, el loco! ¡Ay, ella es loca! Oye, ¿cuántos capítulos lleva el hijo? Marica, el hijo. ¿Cuántos lleva el hijo? Lleva 29 años el hijo, no, perdida. El puta. Y está que la encuentra, está marica. Está más perdida que el teniente Bello. Oh, ¡qué horror! Joda, marica, parece un pezón en la espalda. ¿Viste? ¿Qué hace aquí? No, el IF. Ay, el IF. Amor, marica, mi mamá. ¿Tú sabes que mi mamá? Sí. Mi mamá es tremenda, marica. Mi mamá, cuando mi mamá coge rabia, marica, el diablo se sienta a aprender. ¿Verdad? Sí. Tan mala. Mi mamá. Sí. Marica, mi mamá, el diablo se sienta. ¿Qué vulgaridad nueva va a salir? El diablo que se la sabe toda, marica. Mi mamá iba a hacer carne frita y terminó haciendo gallina guisada. ¿Verdad? Marica pegó un grito que se murieron dos gallinas de infarto. No, David, mamá, todo porque ¿sabes qué? Yo cuando vi que mi mamá venía con los ojos así como marihuanero saliendo de callejón, con los ojos rojos, venía yo con esa piedra. Mi marica se armó la de Troya, dije yo. ¿Ah?
como conejo tierno. Así que, marica, Dios, se armó la de Troya, mi amor, marica. Mi mamá hasta que mata y come del muerto pegó un grito, mi mamá, a mi papá. ¡Oye, perro! Así. ¡Miercoles! Y, ¡ay, marica! La vecina enseguida se asomó. ¡Dale, vecina! Pues ya saben. ¡Oye, perro! ¡Perro! ¡Perro! Así, ¡oye, perro! Tú te vas a jugar softball todos los fines de semana, ¿verdad? Sábado, domingo, y te vas a practicar los jueves también. Buen deportista, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Ahí llamó tu catcher que está preñado hoy. Ay, marica, tu catcher, marica, los hombres no saben mentir, marica. Los hombres no saben mentir. Ay, hombre, ya. Bien, bueno, bien, ya. Bien. Eugenio, ¿cómo te va? Bien. Uchela, el barranquillero, carajo. Uchela, habla bien. ¿Qué habla? Nada, poniendo San Bembeo. El hombre de Montecristo, ¿Dónde? De Montecristo. Montecristo, habla bien, tú también, para la gente. Si tú también eres cartagenero. En Pana me vende también el cartagenero. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? ¿En Pana? Sí. ¿De dónde? Zaragocilla. Zaragocilla. Sí, sí. Él es de Zaragocilla. Yo lo conocí en Boca Grande. Ah. Se rebuscaba. Detrás de escena. Él se rebuscaba. Con el Cabildo en medio, con el Hospital Universitario. Exacto. Yo conocí a Pana Meléndez rebuscándose como prepago en las playas. Ey. Oye, ¿cómo así? Era un tropezador de legendaria. Ah. Era tropezador de legendaria. La pala, moría la pala. La pala. Se iba con mira una licra. Mira la historia que estamos aprendiendo aquí, ¿ves? Se iba con una licra pegada, hombre. Las extranjeras. Se movía como pez en el agua. Así, hombre, carajo. Mira cómo aporta caballero, ¿eh? Este la desquita, sí. Este es otro tropezador. Sí. De Boca Grande. Este. Lleva 9 víctimas. Caballero, 9. Está como Comesaña, ¿eh? Está como Comesaña. Oye, dos pelados cartageneros. Está como Comesaña. 9. 9 estrellas. 9 estrellas, sí. 9 estrellas. 9 estrellas. Y dicen que ya tiene visualizada la 10ª víctima. No. Gato, sí, gato, sí, sí, gato, sí, sí, sí. Un caballero. Un caballero. Es Garnay. Lleva nueve. Oye, ¿cómo te parece a propósito de surtidera, a propósito de plebedad, a propósito aquí, a toda la gente, de golpeteo. El tropezador, me dicen aquí, el tropezador Meléndez. Mira, una muchacha. ¿Eh? Fíjate tú, tiene fama. El tropezador, el descuadernador caballero. Mira tú, los adjetivos, mira. Oye, a ver. La gente como los conoce. Los conoce, claro. ¿Cómo los conoce? Los conoce de atrás. Mierda. Sí, 2 horas y media rodelo. Sí. Sí. Dos horas y media rodelo. Hombre, golpeteo, dice aquí. Dos horas y media. Tienen fama. 2 horas y media. El humo. Se vuelve la vaina como la isla de Salamanca. Sale humo. 2 horas y media, tú sabes, 2 horas y media. El humo, se incendia cualquier cosa. Se incendia el bosque. La barbita embaucadora aquí. Con esa barriguita, barriguita tropezaba varias. José Granado. ¿Qué? José Granado, con esa barriguita tropezaba varios. José Granado, a varias. Mira tú. Vea, quien lo ve. Oye, pero la barbita embaucadora, ¿cuál es? Si esos estaderos hablaran. Barbita embaucadora, ¿cuál es? ¿Por qué? La traba con la barba, comienza a agarrarse. Sí. Fíjate, ahí está, Jorge. Se la peina todos los días. Sí. Se la peina, sí. ¿Tú sabes que tiene una peinilla para la barba? Sí. Sí, total. Es que aquí lo están diciendo, no lo estamos inventando. ¿Qué dice? A ver. Si la mesa de frito del Heraldo hablara. Ay, mira tú. ¡Carajo! Joda. Punto de encuentro. ¿Ese caldero se ha visto huevo? No, ese caldero. Sí, señor. Ese caldero se ha visto huevo. Lo que usted quiera.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, la gente aquí está, aquí está metiendo a los mancotulios, pero esos muchachos... Fuera del concurso. No, están fuera del concurso. Estamos hablando de los que normalmente no aparecen como tropezadores, claro, pero le tienen sus escondidos. No con esto. Cuando hablamos de mancotulios, fuera de concurso. Estamos hablando de Unchela, estamos hablando de Baby Ruth. Estamos hablando de esos están en otro están en otro nivel. Otro nivel. Los mancotulios no tienen nada que hacer, son berijeros. Por eso los mancotulios son berijeros, Los dos. Festival de la plebedad, festival de la berija, tropezadores. Ya. Si las paredes de Cremaquí hablaran también. El baño de Cremaquí, ese mesero. El mesero jopió, tráemelo, tráemelo. No, no, y la tira. Oye, Quino, queda títere con cabeza, man. Oye, la cucharona. Oye, el meserito jopió. Jopió, el del pelo de pecho. Oye, ¿cómo saben? Oye, esas redes sociales son una vaina. El que tiene el pecho como mamá de conejo. El chilenito. No, pero qué horror. Oye, acá también están diciendo, sí, el que la tiene como una ciruela. ¿Cómo así? Fabián Polo también. ¿Verdad? Es ciruelero, sí. Le sabe a ciruela, dijo una muchacha aquí. Sí. Y que le sabe a ciruela. Que ¡ah, carajo! Hombre, el pueblo ese, hombre, ya. Bueno, ya, Eugenio, cuenta la vaina, pues. No. Oye, fíjate, aquí también están hablando de un pueblo de Cotorra. ¿Cotorra? Sí. Es el pueblo de John Romero. Sí, el trama con suero. Sí. Él no usaba vaselina. En lugar de Calle. Él no usaba vaselina. En lugar de Calle, suero, crema. Le metía suero, sí. Hombre, qué horror. Bueno, ya, hombre. No. Qué barbaridad. Entonces, a propósito de surtidera. Sí. Una Avanca Mancanay. Sí. New Balance. Una Avanca New Balance. Bueno, ya, entonces. Oye, a propósito de golpeteo, joder, sí. Él le dice... Huevando a Débora, mi amor, ya llevamos un mes, 3 días sin tener sexo. ¿Verdad? Le dice que un mes, 3 días llevarás tú, yo apenas llevo 3. Bueno, ya, Cocolio, okay, ¿cómo te va, niño? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? Bien, colgando. Sí, ya veo. Sí. Ajá. ¿Cómo va tú? Bien, ahí. ¿Cómo va Estefanía? Bien. Oye, ¿cuándo la vas a traer para conocerla? Para conocerla. Queremos conocer a Estefanía. No, con todos ustedes ya, con estas historias que acaban de pasar. Bueno, pero yo la dejo aquí en la cuidan los Marco Tulio. Marco Tulio, no jodas. Si la dejas allá, la tropieza Marco Tulio. Si la dejas acá en el espacio este, la coge Fernando Barrio a pesar de todo. A pesar de todo. Pronto le va a salir la fuerza. Pues, pero la verdad es que nos gustaría conocer a Estefanía. Sí, cómo no, tiene marido. Si la traigo para acá, llega 2 horas y media con día de rodelo 2 horas y media. Redes sociales. Una marica aquí hablando y ya la vaya surtiendo. Enredándola con las redes sociales. En las redes. Nacho Rodelo. 2 horas y media. 2 horas y media. Carajo. ¿Cómo hace? Era que Nacho Vidal le escribió y que, ¿cómo hacéis, hombre? ¿Cómo hacéis con esa polla? Ay, hombre, carajo. ¿Cómo hacéis con esa polla, hombre? Vamos, que eres descomunal. Joder, hombre, estoy cachondo. Sí. Oye, Oricurio. Dime, Coco. Oye, hay gente que da escola. ¿Sí? Pana, ¿cómo te ha ido con los cachacos, pana? ¿Cómo te ha ido con los cachacos? Él los torea. Sí. ¡Ole! 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 Vamos a
acaba de hacerle una Verónica. Sí, sí, sí. Ah, porque yo estaba, con esos hueputa calores, hueputa calores, hueputa calores. Estos calores que dan ganas de tomarse un peto. Un peto. Un peto debajo de un techo de zinc. Así, con un cigarrillo y un tinto. Puta, qué calor, marica. Joda, el diablo echándose bloqueador. O sea, marica. Joda, ¿cómo será que el diablo dijo que no joda, magangue, es una nevera? Está caliente, esta vaina, marica. Sí, sí, sí. Esta vaina caliente. Y 41 Electric, grados. Y Electricaribe haciendo fiesta, ¿no? Sí, ah, pues. Los calores suben. Es que subí los recibos. Tiene que una mierda con otro. Entonces, Oricuri. Sí. Yo estaba acostado. Así con el aire acondicionado prendido. Sí. Con dos abanicos. En la terraza de la casa, en el conjunto. Sí, sí, sí. Así en el balcón. Cuando hago el primer piso, pues está el balconcito. Ay, Dios, puta, abanico. Así que. Ay, sabroso. En la hamaca, así. Estaba soñando. No, estaba marica, con ese jopo de calor que vas a soñar tú, que estás puta, en la puerta del infierno. Estaba siendo así. La hamaca. La hamaca. Es que así uno no puede ni alterarse porque después suda. Sí. Uno tiene que reclamar. Ay, no sé, si hay huevo. No puede reclamar alterarse. Uno tiene que pelear suave. Pelear suave. No sé, si hay huevo. Su madre. No se altere. Es una emputada Bartola. Yo soy Ey. Bebé. Suave. O sea, no puede uno alterarse. Sí. Y si va a pelear, espérate. Entonces, ¿cómo llamas tú a Lucho? ¿Cómo tú llamas tú a Lucho Volti, por ejemplo, para decirle que tiene 20 horas sin luz? Te lucho mal perdido. No hay luz. ¿Ah? Ojo, así, marica, el pésame también, ¿eh? Ajá. Ojo. Menos mal que se juega. Ya no está sufriendo el calor. Me dice, ay, marica, ore, estoy en... ya cociné ahora. Está por ahí, está por ahí. Ore, estoy en mi hamaca. Ahí, ojo, puta, tres abanicos, aire acondicionado. Todo, y es un vecino. Ajá. ¡Vecino cachaco! ¡Ala, la pereza es pecado! ¡Ajo! Y la envidia también, cachaco marica. Oye, ¿sabes qué? Me dice una muchacha. Dice, ¿bonita? Ya. Sí. Oye, me dice que... Coqui... Me dice Coqui. Te dice a ti, Coqui. Puro cariño. Ya. Ajá. Coqui. Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Ah. Y soy hacker. Ah, sí. Hacker. Soy hacker. Oh, ah, de sí. verdad. Sí. Cuéntame más. Yo, ¿de tu vida o de la mía? Es hacker. No, marica, ¿de tu vida o de la mía? Abre el ojo, marica, que estás pelando viejo, marica, te va a agarrar atrás. Oye, entonces yo he llegado a la sana conclusión de decirle a una muchacha, una muchacha que no joda, yo para qué, ¿vale? Que yo me desgasté, joder. ¿Te desgastaste? A veces uno se desgasta en la parte emocional, la parte emocional. Sí. Uno se desgasta. Claro. Sí. Y yo, ¿sabes qué, mañana? Si no me quisiste cuando estaba mondado, si no me quisiste cuando estaba mundado, llevado pobre, pobrísimo, paupérrimo, en la inmunda, en el esguarrule y en el esmierde. Sí. ¿Sabes qué? No me busques ahora, María. No me busques ahora que estoy peor, güey.